Hola, buenas a todos. Empezamos con el stream. Vamos a abrir dos mesitas de Zoom como siempre y nos metemos en el lío. A ver qué tal se da hoy. Y empezamos. El botón, abrimos. Porque parece que foldea bastante. Poco check raise. Vamos a checar nuestra mano aquí. Haremos un probe al menos, seguro. Una vez chequeada, vamos a hacer un tercio, ¿vale? Para tirar a todo su aire. Y foldeamos. Vale. Aquí vemos que es un jugador con bastante 4-bet, este. Y el de la tía grande tiene un 3-bet de 3, así que me voy a quedar al call. No me va a castigar este jugador de la izquierda. En teoría, sus números dicen que no me va a castigar demasiado con squeezes ni con 3-bets. Vale. Chequeamos. Es apuesta grande. Ante una apuesta grande voy a foldear, ¿vale? Este flop. Tengo las dos overcards y el backdoor flush draw. Pero bueno, no me parece demasiado interesante jugar call aquí a tamaño grande. Foldear. A pequeño sí que incluso me podía plantear hasta un raise, pero tamaño grande, no vamos a buscar problemas. Y nos abre MP. Tiene mucho follow 3-bet, un 71, pero nada, nuestra mano aquí. Vamos a 3-betarla. Foldea. Vale, aquí defenderemos. El rey de Zof. Se apuesta muchísimo. Vamos a empezar por chequear. Vale, una vez chequea, vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a jugar un tercio. Y aquí vamos a probar otro tercio. Vamos a representar un color medio débil, ¿vale? Y si podemos tirar alguna pair, mejor que mejor. Vale, pues desde luego esta nos paga cualquier sizing.
F10F abrimos, RJ abrimos también, el UTG a las 2. Recibimos un 3-bet desde botón de un jugador que no tenemos datos casi. Esta mano va a ser fold. Aquí foldeamos. Aquí voy a defender. Digamos la top pair, sin demasiado buen kicker. Vemos que no tiene check raise, ¿vale? Al no tener check raise, sí que me voy a decantar por apostar, por hacer mi set. Aquí vamos a abrir, J9 off, en botón. Jugadores que defienden mal las ciegas, ¿vale? Defiende, foldean más de la cuenta estos dos. Pues fijáis, tengo el HUD en azul, ¿vale? Eso es una nota que a mí me sirve para ver que defienden mal las ciegas. Que tenga, o sea, para de un vistazo ver que tengo que abrir más de la cuenta contra ellos. Este también se debería abrir más de la cuenta, ¿vale? Pero 9-3 off ya me parece demasiado. No quiero que me vean este tipo de showdowns. Abrir. Aquí se podría cribetear porque foldea mucho, pero también tiene bastante forward. Esta mano es estándar de fold aquí. Aquí nos limpia este. Seguramente será un recreacional. Le rolea, pues nada. Aquí, bueno, parece que es una mesa bastante blandita. La vamos a abrir. Poco luz este OR. Pero bueno. Justamente nos llevamos el 3-bet de MP. Habrá que foldear. Vamos. Entonces aquí. Foldearlos. Esta va, también es un poco loose, pero la vamos a abrir. Fold de 64, ¿vale? Nos llevamos el 3-bet, pues nada. Aquí abrimos los reyes. Nos defiende. Vale, jugador con que va short stack. Aquí no conocemos nada de él, básicamente. Voy a apostar grande, ¿vale? A ver si le puedo meter tres leches y estaquearlo con una J. Aquí foldearemos los doses. Y aquí pagaremos simplemente contra UTG con los 9. Aquí va a ser check call en el flop. Una vez no apuesta en el flop, yo creo que aquí tengo value, claro. Voy a hacer medio bote, voy a hacer más de un tercio, voy a hacer medio bote. Creo que nos pagan manos peores. Es bastante paganini también este hombre.
No sabe el MVP, ¿eh? Parece que foldea mucho al 3-bet. A este sí que le vamos a meter el 3-bet con las J off. Vale. Tío, con un 3-bet de 4. Nos llevamos al call 4-bet. A este le iba a pagar porque es demasiado weak por flop, ¿vale? Veo sus continues tan bajas. Me va a dejar materializar mi mano. Pero una vez contra el call 4-bet este, pues voy a foldear. Y nos juega call, vale. Parece que no se foldea nada este hombre. Tiene mucho check raise. No se foldea para nada, ¿eh? Parece agresivillo. Me voy a dar check behind este flop. Y aquí sí que vamos a representar el rey, desde luego. Espero poco probe, ¿vale? En este rey, por su parte. Aquí vamos a meter grandecito, ¿vale? Vamos a aparentar que tenemos una rey. Cuadra mucho con nuestra línea en el flop. Y este rey es malo, ¿vale? Porque si ahora tiene un PP, ¿ves? Creo que se va a ver demasiado inclinado a pagarme aquí en el river. Veo un fall al river de 25. No le voy a probar el farol. Creo que un PP nos va a aguantar unos 8, unos 9, unos 10. Creo que aquí tienen un call fácil, así que vamos a chequear. No era una de las que podía tener, un PP. Pero bueno, allí es bastante lo mismo 8, 9 que esta, ¿vale? Yo creo que nos la baja igual. Aquí de majota. Vamos a encenderla. Foldear. Contra un hombre que parecía Paganini, repitiéndose el rey. La historia que estoy contando, que es la de una rey, ya empieza a perder fuerza, ¿vale? Y viendo que es Paganini, yo creo que me bajaba. Es posible que me bajara los treses. Aquí vamos a foldear. Esta la vamos a defender. Vamos, check. Le chequea. Voy a hacer un tercio con mi mano. Aquí voy a hacer 3-bet con la rey. Vale, y aquí creo que podemos representar bien un 8. Vamos a hacer una apuesta neutra. Sus as high creo que lo tienen difícil ahora para bajarme algo. En realidad no lo tienen difícil. Ahora veo bien la mesa, hay 2-5 y 2-7. Los as highs me lo van a bajar. Mala apuesta está en river. Aunque haya foldeado, aunque haya hecho fold, no me gusta demasiado la apuesta que yo he hecho. Y menos con King High, ¿vale? Mejor el check, no es una buena mano para farolear. No me había fijado bien en que había dos cartas repetidas. Aquí voy a foldear. De la CIA grande está foldeando mucho más de la cuenta. Vamos a abrirla esta, aunque sea un poco luz. Justo nos comemos el cibet de SB, poco que hacer con nuestra mano. Aquí voy a defender a OR mínimo contra UTG. Se ha metido también botón. Llegamos una top pair débil. Parece bastante Paganini el tonete este. Una apuesta pequeñita, paga el otro.
Mi mano no creo que tenga demasiado incentivo en resubir, ¿vale? Vamos simplemente a pagar. Aquí defenderemos contra UTG, as 10 off. Chequeamos. Aquí no creo que tenga value, ¿vale? Con la dama sin kicker, vamos a chequear. Aquí nos apuesta grande, pero una vamos a pagar con la mid pair. Esto es un poco berenjenal esta mano. Perdemos contra los array. Tenemos una mano que es legítima para jugar check raise de farol. Es legítima. Lo que pasa es que los array no se van a foldear. Aquí no me parece mal jugar check alguna vez en este flop. Aunque sea contra dos, ¿vale? Mi mano no necesita po poca protección. Vamos a chequearla. ¿Qué nos hace este tamaño? Y el problema es que un array no lo represento bien, solo represento el color bien. Aquí nos hace probe. Y vamos a hacer un raise con esta. La voy a foldear, es igual. Vale, aquí lo que he intentado es sacar valor de alguna pair, ¿vale? Que esté intentando hacerme alguna value, apostando pequeño. Depende del river hacer una value yo. Pero una vez juego así, un tío con un 37 con one of flop, mínimo me está llevando aquí o escalera o un set. Mínimo dobles, ¿vale? Es un fold bastante fácil. Veo que estamos cuatro personas por el chat. Si alguien me quiere decir el combo mágico, el primero que lo diga va a ser el que vamos a usar. Abrimos. Parece que se foldea bastante el 3-bet. Venga, va, la vamos a meter de squeeze esta. Aunque viendo bien el perfil, 38 de one to showdown, la voy a preferir pagar porque cuando ligue el set. Este hombre nos va a pagar bastantes fantas. Vale, una vez chequea, sí que voy a intentar hacer tercio. O a raise. Joder, que parece bastante agresivillo. Su línea me vuelve un poco rara, sinceramente. Que ahora quiere jugar así. Pues es que en River apuesta mucho también. Debería pagarle ahora y pagarle en River. Debería foldear. También estábamos en un multiway. Hola, Jeff Javi, vale, 8-9 suited, pues vamos a usar este, va. Aquí voy a pagar, vale, por el recre este que está aquí, que parece un recre bastante grande. Voy a pagar los 5. Se mete en la mano, como era de esperar, y aquí nada, voy a hacer. Veo que no tiene check raise. Voy a dejar mi mano, ¿de acuerdo? El Fish nos puede pagar con manos peores. Al Fizz. Parece que ha puesto mucho River. Preferir chequear y pagar en casi cualquier River. En este vamos a pagar.
Si tiene un rey o un 9, va a cobrar. Lleva trips, pues. Bien por él. Yo creo que nos va a flotar muchísimo con overcast, con cualquier historia, con cualquier backdoor. Las values en river van a venir de un rey o de un 9. De PPs no van a venir, van a jugar check otra vez. Entonces su valor se reduce bastante. Aquí voy a jugar 3-bet con esta. Rejota suited. Abrimos el UTG. Vale, aquí vamos a apostar grande, vale, tenemos muchísima equity, poco showdown. Abrimos. Suited en cutoff. Un 3-bet. Parece que tiene mucho 3-bet. Este hombre. Foldea poco al 4-bet. De 4 veces solo ha foldeado una. Le voy a pagar con esta. Y nada. Jugaremos check fold. Me parece demasiado el jugador al que farolear, sinceramente. Pero bueno, lo vamos a intentar. Aquí tenemos bastantes manos fuertes nosotros. Tenemos la escalera, tenemos los sets de 8, de 9. Este suite te abrimos. Este también. Nos defiende este jugador. Parece que tiene mucho fuera de la continuidad, así que nada, aquí haremos un tercio. Esta, aquí nos limpea uno que ya podemos poner de color marrón, un 60x. Voy a hacer el roll a 4, unos 2s. Dice que tiene limp raise, ahora lo he visto. Mira, justamente me he fijado ahora, tiene un 17 de limp raise. Y ahora acabo de ver que el HUD que había visto no era, ¿vale? Va a ser un fish, ¿vale? También, pero no va a ser un pescado tan gordo. Este. Nada, aquí foldear contra el Dim Race. Es una línea extremadamente fuerte. Si no lo he visto hacer Dim Race con manos que no sean premiums, voy a asumir que son premiums, ¿vale? Cuando veo un Dim Race sin premium, me lo apunto rápidamente. Aquí vamos a tribetear. En guerra de ciegas. Este sí que parece el pescado grande. Pero parece que no tiene tribet. La vamos a abrir. Veamos. Justita, vale, no lo conocemos, al de la ciudad grande, la vamos a abrir. Seguramente el fish este se va a meter. Se meten los dos. No sería lo mejor, desde luego.
Podría ser un tercio. No hay demasiados proyectos. El check behind en esta mano para desistir tampoco me parece mal. Aquí vamos a igualar a un R mínimo. Tipo 6 off. Este flop, poco que hacer. Apuesta grande. Apuesta overbet. Foldeamos. Vale, jugador con un 9 de PFR. Con este no me voy a meter a hacer 3-bets de farol a lo ligero, ¿vale? Te voy a foldear más de la cuenta. Vale, el jugador este defiende mal las ciegas, el que está en BB. Vamos a abrirla. No veo ningún fish en la mano, pero tampoco veo ningún rec que me puede tocar bastante los huevos, así que la voy a abrir. Vale, nos defiende. Parece que tiene muy poquito check raise. Muy poquito check raise. Aquí voy a apostar fuerte con mi mano, ¿vale? Vaga, esta carta desde luego es mala. Completa sus posibles dama J. Me voy a dar, o sea, apostar aquí que me raiseara sería un drama. Voy a chequear, cobrarme mi equity. Y es feíta esta, la verdad. Es feíta. Bueno, aquí yo veo bastantes dieces que van a jugar así para jugarme check call. Voy a simplemente chequear. Si alguna vez tiene unos 8, unos 6 o algo así, voy a ganar. Unas 10. No va a foldear, segurísimo en River. Aquí ha abierto la mano, un flop muy coordinado, muy defensivo. Nada, mucha gente. Team Full Equity. Check foldear y a otra cosa. Una suficiente. Ya decía grande, vamos a abrirla. Aquí abrimos. Rey 10 off. El recre, pues va a pagar. Tiene mucho probe, ¿vale? Pero espero que salgan bastantes overcards a este flop que pueda representar yo. Chequear. Aquí cuando chequea, sí que voy a intentar apostar, ¿vale? Paga. Algo impacta, ¿vale? Esta J. 10J. Puede tener una mano parecida. No lo tengo bien claro. Un 8 estoy seguro que me lo hubiera... Que me hubiera hecho probe, ¿vale? En el TAR. Puede tener alguna cosa, ¿vale? Yo voy a hacer medio bote aquí para hacer foldear alguna cosita. Creo que hacemos foldear aquí. Voy a hacer medio bote. Check, check. Creo que no gano nunca. Un 8 no lo va a tener, ¿vale? Porque me lo hubiera aprovechado 100% habiendo doble flush draw en el turn. Puede tener alguna parejita con algún draw, alguna historia que me gana y la elimino en el river. Aquí estoy por foldear, ¿vale? Ante un OR de 24 en botón, jugador extremadamente mid. Abre pequeño, pero voy a foldear. Y este tiene 19 ciegas. O sea, tenemos que jugar call, pero tampoco demasiado contentos. Aquí ponemos 3-bet. A medio bote.
De Fagani. Es que con tantas pocas ciegas, este se puede ver committed con más manos de la cuenta. Voy a foldear. Este aquí sí tiene un 8. Ya muere aquí. Esta la voy a abrir. Abriremos. Aquí voy a foldar. Vale, jugador con poco check raise. Vale. Parece que no diferencia mucho los tamaños, así que voy a hacer medio bote. Aquí abriremos los 5 en UTG. Nos paga. Veo que sigue teniendo muy poco check raise en turn. Prefiero volver a hacer una value aquí. Y darme check behind casi siempre, ¿vale? En river. Si no me sale una doble o algo parecido, voy a darme check behind. Cuando este perfil me juega check raise, viendo un 3 de check raise. No me parece atractivo aquí con la top pair. O sea, es una mano que muchas veces jugaría check para pagar en river. Pero viendo este 3 ridículo de check raise en turn, he pensado que valía más la pena el balufo. Contra un check raise, prefiero foldear aquí. Aquí voy a hacer medio bote. Aunque ahora que veo el perfil, hubiera preferido hacer un tercio aquí. Sinceramente. Este sí que tiene un 14 de check raise, ¿vale? A este sí que hay que ir con cuidadito. Vamos a chequear aquí. Depende del river, a lo mejor le podemos pagar. Yo creo que este es bueno para bluffcachearle. Que tengamos 5, yo creo que puede ser un bluffcatch interesante. Hay 10J, hay las picas. Aquí cuando juega check, pues puede tener un 9, un 6. Que no creo que valga la pena tirar. Vale, una mano que no ha querido farolearme. Interesante eso. J off, abrimos en MP. Cuando un hombre tiene un check raise en el turn de un 3, va a ser Nutella casi siempre, ¿vale? Así que me he foldeado bastante tranquilo allí con la top pair. O sea, con mi mano media allí. Vale, a ver estos 8. Sí, estos los voy a meter al 3-bet. Foldea mucho al 3-bet, parece. Aquí vamos a defender el 8-2 suited. Creo que tiene mucho check raise cuando lleva la iniciativa. Tengo una mano decente para hacer miset, pero viendo esto y no se folde al float, voy a preferir chequear, cobrarme mi equity.
Yo creo que no va a ser. O sea, nunca hace check para foldear, ¿vale? Aquí, este hombre. Lo tiene demasiado a huevo para apostarme de farol. Así que me voy a cobrar mi equity. Parece que foldea muy poco en el flop. Este hombre. Poquito en el turn también. Tiene check raise. Voy a hacer medio bote porque veo que tiene bastante probe. Y mi mano no va a poder pagar los probes, ¿vale? Si me juega check raise, pues mala suerte, vamos a foldear. Vale, aquí paga. Ahora se me abre algo de equity. Yo creo que ahora puedo tirar algún 8, algunos 7, algunos 6s, ¿vale? Voy a intentarlo. Voy a meterse con barrel aquí. Vale, aquí ya creo que voy a desistir, ¿vale? No me parece demasiado interesante. Puede tener un 10J. Incluso una escalera que no quiera raisear. Unas dobles. Voy a chequear. En el J esta no la tiraba. Aquí, como no tengo datos y puede ser fish, la voy a pagar estos 3s. Bueno, ya no parece que sea fish cuando hace este tamaño. Voy a intentar balucear un poquito mi mano, ¿vale? Aquí, contra este tamaño. Puedo representar bien set de 4, de 2s, las overcards. O sea, sí, las Broadways pagarme aquí tampoco lo va a tener tan fácil. Vale, sale bien el balufo. Siendo estos tamaños ya se ve que no era recre. Los recres no suelen tener min bet. Y vamos a defender ante uno de red UTG. Mínimo. Ponemos check. Apuesta grande. Vamos a foldear ante pot. Vamos a foldear. Esta mano. Jugador muy neat el que abre en MP. Voy a preferir quedarme al call con el Ascota off aquí. Aquí tenemos la gut shot. Check de momento. Nos mete potbet contra 2. Sí que parece que en el turn se caga mucho, la verdad, pero contra potbet no voy a pagar, ¿vale? Siendo multiway y potbet, voy a foldear mi gutshot. A tamaños más estándar sí que pagaría, pero Potbet ya me. Veo que va a meter demasiado valor allí. Esta sí que la vamos a squeezear, ¿vale? Estándar. Aquí la vamos a abrir, veo poco 3-bet. El hombre piensa. En fin, si tiene una mejor mano, aquí estamos pelados. Veo que no diferencia demasiado los sizings, así que voy a jugar medio bote aquí. Lo estándar sería tercio, ¿vale? Pero voy a jugar medio bote. Esta suite te abrimos.
Nos juega 3-bet. Tiene un 7 en esta posición. Nuestro hermano puede ir al 4-bet alguna vez, pero veo que no se foldea al 4-bet. Tiene mucho 5-bet. Voy a limitarme a pagar. A ver el tamaño que elige. Hace medio bote. Tiene muchísima min bet, ¿vale? Dudosilla esta, ¿vale? Es dudosilla. Ah, como tengo también backdoor de escalera, voy a pagársela, ¿vale? Pero justilla. Voy a intentar farolearla, ¿vale? Esta. Creo que tiro a sus rey, a sus dama. Voy a apostar. Yo tengo todos los sets de 7, de 8, de 9. Tengo la gutshot y creo que hago foldear a manos mejores que la mía. Y si tiene reyes, damas, espero que juegue check push. Bueno, pues foldea, nos llevamos la mano, le robamos la mano, perfecto. Abrimos en MP. Mejor desconocido. Veo que tiene 38 ciegas, así que estoy más que committed en este flop contra él. No lo conocemos. Vamos a hacer medio bote. Aquí ponemos tercio de flop. Vale, parece que foldea muchísimo en el turn. Vale, al overbet. Paga bastante en flop, así que sí que me voy a animar contra este jugador en concreto a hacer un overbet aquí. Aunque realmente, bueno, sí, está bien. Cuando foldea un poco en el flop, eso significa que su rango va a estar más jodido contra un overbet en el turn, ¿vale? Que hemos abierto los treses. Este flop sí que voy a hacer medio bote por protección. Espero que aquí me paguen los as high. Aquí voy a jugar medio bote. Abrimos los 10 en UTG. Ahora reyes. Parece que vienen buenas manos ahora. Juega 3-bet este, que tiene muy poco 3-bet. Me parece interesante con tan poco 3-bet hacer esta línea, ¿vale? Ah, no, pero tengo demasiado dinero. Entonces no se lo voy a hacer. Pushear directamente, pero al tener más de... Aquí le voy a meter un 4-bet grande y ya está. Aquí voy a pagar el 3-bet. Pues bien pagado que está. Si tiene el as, pues lo tiene complicado para escaparse este hombre. Una vez chequea, no es lo mejor. Desde luego. Vamos a hacer un tercio aquí. A ver si nos aguanta un dama-dama, un rey-rey, nos aguanta algo. Bueno, esperemos que no tenga reyes. Aquí, nada, volveremos a apostar. Medio bote. Para acabar all-in en el river. Si tiene un set mejor, pues poco que hacer.
Aquí unas jotas, unas damas, a lo mejor se animan a pagar también. Pues aquí se viene el avalue. Imagino yo, si chequea, vamos. Pues no, no hay value, tendremos que pagar. Pero bueno, un poco rara la mano. Aquí con full, poco que pensar, ¿vale? Vale. Culerazo en el flop. Set contra overset. No. No hay escapatoria posible, ¿vale? De un OR mínimo, sí que voy a defender. Faces off. Aquí con el backdoor va, pagaré una. Veo que en el turn se raja mucho, así que pagaremos una. De 36 en el turn. Aquí me apuesta, pues foldeo. Aquí voy a preferir apostar grande, ¿vale? Con la gutshot, el as y el backdoor de corazones. No quiero ver check raises. Abrimos. Sí, abre esta. Esta también la vamos a abrir. Aquí ante 3-bet. Fold fácil. Nos paga el recreacional. Mi mano sin equity tiene aquí. Vale, de 21 ocasiones no he hecho float ninguna vez. Y vamos a chequear. Y aquí sí que voy a intentar representar el as, ¿vale? Aquí no se foldea demasiado en el flop, hay proyectos. Veo que no tiene check raise, así que voy a hacer un tercio. Aquí nos limpea un 80x. Hay que rolear, ¿vale? Contra un 80x sí que hay que rolear. Tiene un 7 de limp raise, pero en fin, si hace limp raise, pues foldearemos y poco más. Pero un 80x, desde luego. Hay que meterle un poco de caña. Aquí voy a hacer una value, ¿vale? Vamos a hacer medio bote. Nos paga. Aquí voy a jugar check call, ¿vale? Un poco estaría mal el balufo, ¿eh? No me disgusta el balufo para nada. Aquí le voy a pagar y en river le voy a pagar, casi caiga lo que caiga. Un 4, tampoco le hago demasiados 4. Este parece que hoy ha desayunado fuerte. Vamos a chequear aquí. Creo que tengo que pagar, ¿vale? Con mi mano aquí. Contra un 80x. Tal como ha ido la secuencia, yo creo que es call. Vale. Pues el señor nos ha hecho limp call con 2-8 off. Por algo lo tengo de marrón, ¿vale? Un auténtico crack. Vale. Tampoco veo mucho recreacional por detrás. Voy a preferir jugar 3-bet con los reyes aquí. Aquí vamos a abrir, face off. Vale, nos defiende. En este flop voy a hacer medio bote con la gutshot.
Vale, nos aguanta. Vale, parece que este Raisa en el river con blockers. Tengo aquí notas de él. Aquí creo que la línea estándar es hacer overbet. Con mi mano. Y voy a farolear. Si sale un corazón, voy a farolear. Aquí ya creo que lo que más tiene son as-x, ¿de acuerdo? Una vez pago un overbet en el turn y sale esta carta en el river. Y aquí creo que solo le metería por valor. Voy a chequear mi mano aquí. No veo interesante ya. No veo interesante el bet de farol. Creo que tiene demasiado as-x. Y unas dobles, desde luego. No sé si nos pagaba o nos raiseaba, pero aquí vamos a pagar nuestra mano. Que me haga pot no es lo mejor, pero mi mano va a seguir pagando, ¿vale? Con la open-ended y hay bastante draw por su parte aquí. Vamos a pagar. Y aquí creo que es más interesante el donk, sinceramente. Aunque en realidad tiene manos aún. Mira, voy a jugar un tercio y le pagaré el raise. Si lo hace. Vale, al menos hemos cobrado de alguna historia. Vale, tiene la J. Esta carta 100% que se haga check behind en river, 100%. Hemos rascado un tercio, así que ya está bien. Es una carta que se percibe mucho en mi rango de call, ¿vale? Así que el tío con los faroles se va a cortar saliendo ese 10. Y si tiene una mano así media, pues se va a chequear. Y le meto la value, pues algo que rascamos de más. Vale, este también parece un recreacional gordo. Este que está en la ciega grande. Nada, vamos a hacer roll. Por valor. Aquí vamos a probar una cosa, es un poco, a ver si este no hace nada, el Víctor este. Aquí lo vamos a probar, ¿vale? Como parece que está pasadísimo, vamos a probar esto, porque a veces funciona. Después vamos a meter medio stack, a ver si quiere pagar. El recreacional. Y en todos los flops vamos a ir all-in, básicamente. Aquí le voy a meter un overbet. Señor, hay bastantes as x peores en su rango. Esto es curioso, ¿vale? Tengo demasiada buena mano como para quedarme al call, sinceramente, aquí. Así que se va a llevar un raise. Esto puede ser que sea alguna mano queriendo materializar algún proyecto, ¿vale? Algún proyecto queriendo materializar que juegue así. Pero no lo dejamos materializar barato, sus draws. Cinco es aquí. Justilla. Este sí que me va a castigar demasiado con squeeze. Voy a foldear. Me va a castigar este demasiado. Siempre me intento fijar en el de, para hacer algún call en SB. En el perfil del jugador que está en ciega grande, ¿vale? Si me va a dejar ver muchos flops, estoy más tentado a jugar call. Veo que estamos 7 personas en el chat, nadie dice nada. Si alguno quiere preguntar algo, alguna historia, yo encantado de responder. Estos cuatro... Venga, va, los vamos a abrir.
Que abrimos también. Que juega limpia aquí. Este hace rol, que es un auténtico balleno. En fin, a lo mejor este ha jugado limpia, jugar limp race. Mano un poquillo asquerosilla la mía. Voy a pagar, ¿vale? Pero. Porque está el Karim este. Aquí voy a hacer un tercio. Nada. Aquí voy a presionar mucho ya, metiendo un overbet a sus PPs, a sus proyectos. Va a tener complicado. Ah, una vez me paga aquí, yo creo que mínimo una J con buen kicker, mínimo, mínimo. Y no me parece un flash draw fallido la mejor mano para farolear, así que voy a chequear. Lo dicho, una J con el mejor kicker. ¿Qué tal Ratuson? Pues porque no me gusta jugar deep. Me siento muy cómodo jugando con 100 ciegas. Y este parece recre. Voy a cribetearla. Y en juego deep se dan situaciones más difíciles que no me acaban de gustar jugarlas. Y prefiero entrar y salir. Vale. Aquí me he pagado. En este flop me voy a dar a check behind. Vale, este flop parece Paganini. No creo que sea demasiado interesante apostar aquí. Aquí no sale apostando. Voy a tener algún proyecto a los que ganamos. Le voy a meter un raise, vale. Aquí voy a foldear. Y aquí, desde luego, me gustaría más tener. La pregunta es, ¿gano alguna vez con el As-High? ¿Y si una J se puede tirar aquí? ¿Un draw me hubiera pusheado aquí? Dudas. Tengo dudas, vale. Tengo dudas y voy a checar. Si tuviera un diamante en la mano, seguro que la pusheo, pero duda si pagaba esta mano. Creo que por lo que le quedaba, posiblemente sí paga. Aquí voy a foldear. Pues eso, Ratuson. No me gustan los culerazos de perder 200 ciegas o 300 ciegas. Me pone de metilda ese tipo de manos. Y como el zoom me lo permite, pues bueno, contra los recreacionales, evidentemente, si los cubres, siempre es mejor. Pero no tiene por qué. No tiene por qué. Si tú no dominas muy bien el juego deep, y yo me considero que puedo cometer algún que otro error jugando deep, porque no estoy acostumbrado, prefiero no hacerlo. Vale, aquí mano interesante. Estoy pensando en hacer farja aquí, porque este jugador es bastante pasivillo el que ha hecho el 3-bet. A este parece que no me va a castigar mucho con el 4-bet porque tiene mucho fold al 3-bet. Yo creo que cuando pague este ya va a foldear y habrá tocado el botón de fold. Si se da caso. No quiero hacer 4-bet porque tiene mucho 5-bet y foldea poco al 4-bet. Una se le podría aguantar. Se le podría aguantar una. Venga, va. Aquí manos como a rey. Casi todo tendrá alguna pair más plusvalía. Voy a chequear. Si sale un corazón la voy a convertir en farol. Y aquí se me percibe algún rey que otro a mí, que he podido jugar así. Y ahora sí que lo va a tener más complicado para pagar. Si no tiene un rey lo va a tener complicado él.
Puedo tener un rey dama jugado así, o ahí sí, un rey dama tranquilamente. Voy a probar lo de farolearla, sinceramente. Vale, se foldea. No diré por qué, ¿eh? A ver, no, yo no solo juego Zoom, también en los streams no lo hago porque no es tan divertido a mi parecer, pero en las mesas normales sí que juego Deep porque no me queda otra, ¿vale? Y nada, pero como el Zoom me lo permite y yo me siento mucho más cómodo jugando así, tanto con el juego pre-flop como con el juego post-flop, prefiero jugar con 100 ciegas. No sé si te he respondido claramente. ¿Me he explicado bien? Sinceramente, el juego Deep es bastante más difícil que el juego con 100 ciegas, ¿eh? Y veo que este hombre tiene bastante check raise. Tiene poco stack. Bueno, 80 ciegas. Aquí voy a hacer medio bote. Si me raisea, voy a volver a subir con mi mano. Aquí voy a jugar overbet. Y es muy posible que la convierta en farol esta a tres calles, ¿vale? Con el blocker. ¿Juegas también en Stars? Ratuson. ¿Juegas Tomb? ¿Juegas Cash Games? ¿Juegas Donkas? Explícame, hombre, un poquito. Sí, si quieres. Router TV. Al acabar la sesión, que no falta demasiado. Bueno, es que ya voy a acabar, llevo una hora viéndolo. Ahora me he fijado. Normalmente hago los streams de una hora. Sí, si quieres podemos mirar. Mirar el HUD, lo que significa cada cosa. Lo podemos hacer sin problema. Es el HUD de Duca, ¿eh? Vale, Ratuson, ¿en qué niveles juegas? Imagino que no estarías ahora jugando. ¿Juegas 50, más abajo, más arriba? Cuéntame. Vale, vamos a mirar la sesión. Vale, nos ponemos en Today. Pues esta sesión parece que hemos palmado, ¿vale? Hemos jugado 300 manos, perdido 26 euros. Podemos repasar las manos que han sido más interesantes. Vale, bueno, está poco que hacer, ¿vale? Hemos abierto en UTG, nos tribetea SB. Y pagamos, ¿vale? Con los dieces. Set, el tío tenía ases, poco que hacer, ¿vale? Nos la ha jugado al slow play y al final ha donkeado en river. Pues bueno. Espera que lea un poco. Mandarte el hat. Bueno, lo voy a intentar, va. Pero no lo voy a hacer en stream. Es el de Duca de todas formas, ¿eh? O sea, no sé si sois alumnos de Duca.
En Educa se puede descargar gratuitamente este hack. Y de hecho, yo lo tengo tuneado y he puesto algún que otro valor, ¿vale? Algún que otro stat. Pero no sé si un HUD tan sobrecargado de información va a ser lo que necesitáis, sinceramente. Yo, si fuera vosotros, si jugáis más abajo, intentaría un HUD con menos números y que lo dominarais bien, ¿vale? Pero bueno, si queréis os lo paso. A ver, bueno, repasamos las manos ahora primero. A ver, mira, bueno, aquí es el culerazo. Y aquí si queréis ver, este tengo 29.000 manos de él. Ya son bastantes datos, ¿vale? Nada, BPIP, PFR, 3Bet, Fallout 4Bet, 5Bet, Fallout 3Bet, 4Bet, Fallout 5Bet, One Watch of Love, Total Showdown, Overbet en el Tarn. Lo que una vez ha hecho Overbet en el Tarn, lo que sigue apostando en River, ¿vale? Una vez ha hecho Overbet, esta es la cantidad de veces que vuelve a apostar en River. Overbet en River. Bueno, estos son unos datos que me he puesto yo, ¿vale? Que son los donks. Donk en el flop. Vemos que este jugador no tiene donks en su estrategia. Fold cuando donkea en el flop y recibe un raise. Como no donkea, no hay casos. Donk en el turn, ¿vale? Lo que foldea cuando le raisea es el donk en el turn. No hay casos. Porque no se lo han hecho ninguna vez. Donk en el river. Aquí sí que lo ha hecho alguna vez. Y lo que foldea cuando donkea en el river. De las dos veces que ha donkeado, o sea que le han raiseado el donk, las dos veces ha foldeado. Y esto es el One Two Showdown, ¿vale? La primera línea. Aquí estaremos un rato, que hay muchos números, pero bueno. Esto es el call en botón contra early, el 3-bet en botón contra early. Este es el call en botón contra cutoff, el 3-bet en botón contra cutoff. Este es el squeeze general. Este es el squeeze cuando el que abre es el botón y la ciga pequeña se queda al call, ¿vale? Lo que squeezea en esta situación. Esto es el fold al squeeze a scaler. O sea, significa que cuando un jugador hace call call y luego alguien por detrás hace squeeze, lo que foldea al squeeze, ¿vale? Este es el open forbet, el call forbet, perdón. Esto es cuando un jugador abre, otro 3-betea y otro, sin ser el primero que ha abierto la mano, vuelve a subir, ¿vale? Este es el Farja. Todos imagino que sabéis lo que es el Farja. Esto es otra vez lo de los donk bets, pero en vez de cuando hace donk bets, es lo que, cómo reacciona cuando le hacen donk bets a él, ¿vale? Lo que foldea al donk en el flop, lo que raisea al donk en el flop, lo que foldea contra donk en el turn, lo que raisea contra donk en el turn. Lo que foldea en river contra el donk y lo que raisea contra el donk en el river. Espero haberlo dicho bien. Bueno, sí, lo voy a hacer más grande para que se vea mejor. Vale, la siguiente línea. El 3-bet de SB contra early. El SB contra cutoff. El fold de SB contra early. Ah, no, perdón, el SB. El fold de SB contra botón. El 3-bet de SB contra botón. El fold de BB contra early. El 3-bet de BB contra early. El 3-bet de BB contra cutoff. Aquí es lo que foldea en botón, ¿vale? En BB cuando abre botón. Mínimo cuando abres a menos de 2,5, ¿vale? Y esto es cuando abres a más de 2,5. Esto es el 3-bet BB contra botón. Esto es el fold de BB contra SB. Esto es el 3-bet de BB contra SB. Esto es el roll que tiene contra un posible limp de SB. Este es el fold en los limped pots. Y este me lo he puesto aquí nuevo, que es el fold contra squeeze, ¿vale? General. Ay, todo el rato ha salido la cámara. Todo el rato. Nadie me lo ha dicho. Madre mía.
Ya se ve grande, no se puede hacer más grande el hat, ya está bien. No sé ni por dónde iba. Que aquí es un rato, ¿eh? Ahora, se ve perfecto. A ver, ahora se va a ver que lo he movido. Mira, ahora esto es antes. He estado todo el rato haciéndolo así y no se ha visto. Con la puta, y nadie me ha dicho nada por el chat. Bueno, yo no he visto porque estaba con los números. ¿No puedes mover solo el cuadradito ese? Ah, Así. bueno, sí, vale. Eso me refería yo. Vale. No se puede hacer más grande. Ah, vale, aquí. Más grande creo que no se puede. El cuadradito más grande. No sé si os habéis dormido ya con tanta explicación. Lo que foldea IP en el flop. Lo que foldean los 3-bet pots. El miset que hacen en el flop. Composición. Este me lo he puesto yo, que es lo que una vez hace miset, cuando nosotros respondemos con una resubida, lo que foldea. Este es el miset en los 3-bet pots. Este es las veces que el delayed, el fall al delayed IP. Este es el. Uf, es que. Uf, tío. Me voy a tirar aquí media hora. Ya te lo voy a intentar pasar, tío, porque es una locura decírtelos todos. Porque me voy a estar aquí 20 minutos hablando. Te echo la mitad del hat, pero veo que. Sería un vídeo. Un vídeo entero solo para esto, tío. Si quieres, otro día seguimos porque el vídeo ya se está alargando mucho. De todas formas, estos vídeos los subo a YouTube. Y lo vais a poder ver, ¿vale? El canal de YouTube se llama igual que el de Twitch. Y bueno, si quieres otro día, Router TV, seguimos con el hat. Veo que el vídeo se va a alargar demasiado. No quiero hacer vídeos tan largos en YouTube. Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Flavio Olivera, bueno, pues intentaré pasarte el hat, ¿vale? Y nada, lo voy a dejar por aquí porque si no se alarga demasiado. Y eso. Espero que la mitad del hat que he dicho haya quedado más o menos claro, aunque al principio tapaba la cámara, pero bueno. Como nadie me ha dicho nada, ha tenido que ser mi novia la que me lo ha dicho. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Bueno, si los que no habéis visto, esta es mi gráfica de este mes. Este es, bueno, mi estilo de juego. Son poquitas manos, ¿vale? Pero para que veáis un poquito mi estilo de juego, vendría a ser este. Juego en 100 y en 50, los dos stakes. Juego más en 100 que en 50. Ahora casi solo hago streams por 50. Bueno, lo dicho, intentaré pasarte el hat por el correo, router. Pásalo por privado. El otro también lo pide, pero ¿cómo te lo paso por privado? A ver. Guillermo. Me tendrás que dar un correo, ¿no? O algo. Si me das un correo, Guillermo, pues te lo intentaré pasar por allí como a router. Aunque os advierto que ya os he dicho antes que yo para jugar niveles más bajos no usaría un HUD tan sobrecargado de información. Intentaría bajarme el de Duca. El básico, y una vez domines el básico, el avanzado. Esto diríamos que es un poco el súper avanzado, porque tiene aún más stats que el avanzado de Duca. Es posible que os hagáis la picha un lío. Vale, con tanto stat. A veces me la hago yo y mira que llevo horitas usándolo. Pero si queréis pasároslo, yo os lo paso.
aunque no lo recomiendo demasiado, sinceramente. Vale, Guillermo, pues también te lo pasaré. Intentaré pasarlo, a ver. Nunca he pasado un hat por email, pero intentaré hacerlo. Ah, pues nada, lo voy a dejar por aquí. Gracias a los que os habéis pasado por el chat. Y normalmente hago un stream cada día de 1 hora y pico y luego lo subo a YouTube. Si os ha gustado lo que habéis visto, en YouTube tenéis todos los vídeos. Hace bastantes días que estoy subiendo cada día el stream jugado. Así que si queréis verlos por ahí, ahí los tenéis. Y nada, ahora sí que me despido y nos vemos pronto. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el